花富士的泥沙听大人在这家当机立下实现音乐大计划。Hola, muy buenas noches, y aquí estamos, somos de Expotaku TV, un capítulo más, hoy domingo 20 de diciembre del 2020, el capítulo número 70, hablemos de coleccionismo, aquí en Expotaku TV, y bueno, y tengo aquí a mis paneles de expertos, a Luis Arias, a Emily Gómez y a Red Stylo. Hola. Oye, Emily, ¿qué? ¿Se nos fue? Ya regreso. Ah, ok. Ah, bueno. Y bueno, acabamos de ver hace rato al principio lo que regresa ella. Pues vimos en un video promocional de Onyx Equinox, una serie animada ambientada en nuestra cultura mesoamericana, y bueno, pues ahora sí que la plataforma Crunchyroll, pues ahora sí que se interesó en este proyecto, y una mexicana, pues es la productora y directora, bueno, es la creadora de este anime, y entonces son 4 capítulos, véanlo, está muy padre, está muy interesante, ha tenido muy buenas críticas. Y bueno, le mandamos un saludo a Kratos Guerreros de Esparta. Dice que dónde vemos el video. Ah, pues para lo que no saben, aquí en Expotaku TV, búsquenlo así y ahí vamos a estar. Ahorita te voy a contestar. Y bueno. Bueno, chicos, pues ahora sí que hablemos de coleccionismos. Pues ahora sí que has tenido mucho auge este pasatiempo que nos encanta. Abarca de todo, desde figuras de acción, cómics, películas, videojuegos y mangas y de todo un poco, hasta pues cartas igual, hasta periódicos, hay coleccionistas que tienen periódicos antiguos y bueno y demás, ¿no? Emily, ¿ya regresaste? Sí. Ah, bueno. Creo. No, sí, ya te escuché. Y bueno, dime por ahí un dato que tienes ahí del coleccionismo. Ah, bueno, les quería comentar que el primer dato registrado de coleccionista es por parte del rey asirio Asurbanipal, el cual le gustaba tanto el coleccionar cosas, el tener cosas, que mandó que todas las tablillas grabadas que estuvieran en su imperio fueran colocadas en su castillo, en su lugar, porque le llamaba mucho la atención el tener el poder de tener esos objetos, como que le generaba cierta satisfacción el tener todas las tablillas de lo que era su imperio. ¡Órale! Pues dato interesante, Emily. Y bueno, chicos, pues la verdad me da muchísimo gusto que estén aquí con nosotros, y ahora pues yo quisiera hablar algo, pues ya también igual algo antiguo, pues lo que son las historietas, el cómic, el manga, pues ahora sí que son parte ya del coleccionismo hoy en día. Y bueno, aquí tengo yo algunas ediciones, no sé si lo pueden ver. Mira, tengo este de... Bueno, este ya es un crossover, ¿no? Una combinación con las Tortugas Ninja. Ándale, este ya es un compendium, son 6 números, pero bueno, lo conseguí así. Pues bueno, acá está, estos son los cómics. Y bueno, y para Red Stylo, pues que le encanta Marvel, tengo este. La portada de... Ándale, no puede faltar. Ahora que estuvo de moda su película. Y bueno, y también pues los mangas, aquí tengo a Kutei Dragons, que está empezando, lleva 4 volúmenes, por Editorial Panini, y también tengo el de Yu-Gi-Oh! Aquí pues quiero comentar mucho, porque bueno, aparte del manga, pues también hay coleccionistas del juego de cartas, ¿cómo no? El juego de cartas de Yu-Gi-Oh!, ¿quién no lo jugó en su momento? Y pues ya tenemos el manga ahora por la Editorial Panini.
Y bueno, todo esto, chicos, es colección, las editoriales de Marvel, DC, y también los independientes, ¿cómo no? Como Image Comics, y bueno, muchas otras editoriales. La verdad, pues siempre nos gusta ese mundo fantástico, increíble. Y bueno, y también no voy a descartar, también México tiene los suyos, como Karmatron, Calimán, por parte de la editorial Kamite. Entonces sigue distribuyendo. Y bueno, pues igual las colecciono, ahorita no los tengo a la mano. Pero bueno, me encantan muchísimo los cómics, me encantan muchísimo los mangas. No, pues ahora sí que no hay razón de que estén peleados. Y lo más padre me encanta del manga es los tomos, pues ahora sí tener los tomos. Porque si puedes, es muy lineal. Entonces te puede pasar una, pero lo puedes conseguir. O bueno, o lo puedes conseguir prestado. Porque la diferencia del cómic, a veces luego con tantos universos, no, ya no, ahora sí como que dices tú, ya este es de una parte, este es de otra. Entonces para llegarlo a combinar, es un reto, es muy difícil. Y bueno, pero tiene sus pros y contras. Pero ambos me encanta, siempre el arte, siempre el dibujo, siempre pues lo que nos... pues nos hace adquirir estos productos. Y bueno, no sé qué opinión tienen del cómic y el manga, chicos. A ver, díganme, ¿quién quiere? Emily. No, bueno, un momento, dificultades técnicas. Ándale, bueno, Red. Bueno, pues la verdad es que por mi parte, tanto el cómic y el manga tienen muy buen arte. Eso es lo que a mí me llamó la atención. Además de que es una muy buena opción para los papás que quieren que sus hijos lean. ¿Por qué? Porque llega el momento en que los niños ya ven las historias tan cortas que acaban agarrando libros más largos y más complejos. Además de que pues son momentos en los que te puedas relajar y te sumerges al cómic o te sumerges al manga y pues pasas un muy buen rato y pues las portadas sí son diferentes, las portadas son variantes. Y pues muchas veces también nostálgicas, que es lo que aprovechan para vender, porque la nostalgia siempre vende. Exactamente. Y bueno, tienes toda la razón. De hecho, yo cuando comencé con este rollo de los cómics, y eso fue gracias a mi papá, ya que en los 90s empezó a venderse todo lo que era Calimán, lo que bien comentabas. Mi papá compraba lo que era Calimán, que era semanalmente, tenía un costo de unos 10 pesos, 11 más o menos, y era una historieta muy delgadita. Sí. Y era en blanco y negro, se compraba, y hasta la fecha que todavía tengo mi cuajo de Calimanes, no lo tengo aquí, está allá en Macuspana, pero sí. Es bonito estar leyendo, y porque lo interesante de Calimán es que en sus historietas, en la primera portada, al abrirlo, tenía una frase, todas las historietas, y eso está genial. Ajá, sí, cómo no. Ah, ok, no, sí está interesante. Y bueno, y hablando también de dato interesante, pues el cómic número uno de Action Comics en aquel entonces se llamaba el de Superman. Ahora sí que este superhéroe de la compañía DC Comics, pues allá por el 2014 en la famosa página de eBay de compra y venta y oferta, pues bueno, se llegó a subastar y llegó hasta la cantidad de 3 millones de dólares. Pues algo muy increíble, que cómo puede llegar a ser un costo, ¿no? Estos cómics, cuando, como dice Luis Arias, que pues costaban menos de 10, 5 pesos, y bueno, aquel entonces eran centavos, y ahorita, bueno, ya más de 50 años, pues buena, viene a costar esa cantidad. Y bueno, pues así hay cómics que sí, no llegan a valer esa cantidad, pero sí se hacen un avalúo y sí llegan a costar más del producto que lo que tiene ahí marcado en portada. Así es, chicos. Y bueno, pues bueno, ya dándole la vuelta a la hoja, vamos con Luis Arias, que tiene, la verdad me emociona muchísimo, porque por allá en 1994, aquí en México, empezó a llegar los famosos tazos. Pero bueno, ¿quién más para mejor explicarlo que con Luis Arias? Vamos contigo, Luis. Exactamente, bien dices, yo tengo en estos cortos y tantos años que tengo de vida,
he logrado juntar una interesante colección de tazos. Que sí, los tazos empezaron a llegar aquí en México a eso de 1994, 2005, 2006, 2007, y en fin. Y pues yo tengo, bueno, no sé si me apoyan allá con las imágenes Sí, o aquí yo estamos aquí viendo. directamente les muestro los pasos. Sí, Luis, aquí estamos viendo las imágenes de los tazos, chicos. Ahí están, de los Looney Tunes. Fueron los primeros de Looney Tunes, Exactamente. estos personajes. Eso. Ah, los hacen bonitos. ¿Perdón? Los están pasando ahorita los de Looney Tunes. Sí, porque son los primeros tazos que llegaron del 94. Claro. Después, como dices tú, el tiempo fue evolucionando porque agarró una popularidad increíble. Y pues, sí que otros personajes han venido. Y vaya, también cuando llegó la serie animada, o sea, el anime, pues igual hubo tazos de Caballero Zodíaco, hubo tazos de Pokémon, hubo tazos de Ranma, Sí, y un fin de eran productos. triangulares. Ándale, y los Looney Tunes igual, ¿no? Pasaron un proceso Sí. también evolutivo porque luego habían metálicos, luego habían que si, prismas brillantes, ajá. Te cuento un dato de los tazos. Así es, Los dale. tazos, cuando empezaron por un capitán de marketing de PepsiCo, aquí en México. Los tazos son 100% mexicanos. Eso te lo digo porque, pues, ya sabes. Y ahora sí que... Oye, qué buena idea, qué buen dato, porque yo quería saber si dónde se había dado lo de los tazos, dónde fue la idea, realmente, ¿no? Ah, pues Pues fue americana. 100% mexicana, sí. Y de ahí se exportaron a los demás porque pues PepsiCo abarca muchas partes del mundo. Incluso en España hubo tazos y los llevó la marca PepsiCo, solo que era otro Ay, nombre. oye, qué padre. Y bueno, a lo largo de los años pues han estado innovando los tazos. Empezaron con tazos normales de plástico, luego los de metal, luego los de orilla de goma. Luego los brillosos, texturizados, Sí. transparentes. Sí, y también al final era para jugar y coleccionar porque hacían las torrecitas, Luis, ¿te acuerdas? Y sentabas, ¿no? El tazo arriba Ah. en la parte de en la espalda porque todos estaban boca abajo. Y supone que la Y dinámica luego era la de, ajá. cucharita que era doblando el tazo. Ándale, ahí está, ve, y lo podemos ver en la imagen. Eso es trampa. Sí, Pero ahora claro. cuando espero que dé un caso. Oye, y aquí ya una pregunta abierta, ¿cómo les llegó la fiebre de los tazos? ¿Cómo lo conocieron? Ahora sí que su anécdota. Pues yo viendo la tele, yo siempre he sido de tele y yo te lo dije la última vez. Y pues cuando Igual. salieron los tazos de los Looney Tunes, yo me acordaba que iba y compraba una, dos, tres bolsas. Aunque luego no me comiera yo las Sabritas, pero el tazo era indispensable. Claro. Aunque en las papas Caso ahorita siempre contrario. salían dos tazos. Sí. Sí, ¿y tú, En lo Luis? que era rancheritos, solo salía un tazo y eran de los normales. Y si compraban la bolsota, te traía más tazos, pero más de distintos. Es cierto. Ah, ok, Luis. ¿Y cuál fue cuando tu primera, ahora sí que viste a los tazos por primera vez, tu anécdota? Pues en mi caso fueron los de Pokémon, que fueron los de años 2000. Ah, fíjate, sí es Ahí fue cierto. una colección que lo hice con mis hermanos. Junto con mis hermanos juntamos toda esa colección de tazos que ahí vieron en pantalla. Lo juntábamos entre todos, comprábamos, como decía la compañera, solamente comprábamos y en algunos casos sí teníamos el producto y mostramos que nos quedamos con el tazo en este caso. Ándale, okay. Y Sí, en ese no. entonces las abritas eran bien baratas, con 10 pesos podías comprar un montón de cosas en la escuela. Sí, Luis, claro que sí. Con ese monedita sí podíamos adquirir un montón de producto. Sí. Exactamente, con 10 pesos, no, hombre, te alcanzaba por las cocas, abritas y bolis. Para Y un compartir. gansito. Exacto. De postre. No, De yo hecho, el gansito me. también tuvo los suyos. Tuvo los palitos Sí. esos que metías al congelador junto con el gansito y hacías tu paligansito. Ah, sí, es Igual cierto. que el bubulubu. Y cambiaban de color. Claro. Ajá. De hecho. Luego pues, se puso de moda. No sé si van a hablar también de las tarjetitas que salieron en Sabritas. Dale, dale. Tú dale.
Bueno, también cuando se puso de moda lo que era Yu-Gi-Oh, empezaron a salir tarjetas de Star Wars. Ah, ah, ok. De las marcas ahorita Ahí lo está empezaron a salir mostrando. tarjetas de Star Wars, porque era lo que estaba poniendo de moda en ese entonces. Ah, perfecto. Estamos hablando que Star Wars es una serie de bueno, sí, es algo viejita. Será, no recuerdo bien la fecha, pero sí. A ver, no dice aquí la fecha. Ah, del 2009. Aquí está la fecha. Es una serie del 2009. Ah, órale. Comercializando. Y manejan la misma dinámica que las tarjetas de Yu-Gi-Oh, más o menos. Solamente manejan lo que son puntos de ataque y puntos de defensa. Órale, fíjate. Cartas gráficas. Ese, ahorita Luis me recordaste también cuando estuvo los famosos huevo cartoons. Ah, sí. De hecho, tenía casi toda la colección, pero luego pasó la inundación del 2007. Ah, Y ahí okay. se me fueron varias cartas buenas. Uy, sí es cierto. La inundación bien gacha, sí es cierto. De hecho, la marca de pan del osito también nos dio muchos objetos coleccionables en México. Creo que todos recordaremos los Holocuns, que yo la verdad los tuve todos, pero con un cambio de casa, sé quién sabe dónde quedaron. Y no sé si recordarán que antes de los Holocuns incluso hubo unos que eran como marcadores de pan, eran una tablita de plástico. Al Sí. menos yo tuve la colección que fue de Digimon, que Ay, está igual. padrísima. Nunca Órale. esperé que algo así saliera en algo tan regular como era el pan de mi sándwich. Yo tuve los de Disney, los de Digimon y creo que también salieron del Mundial, no recuerdo bien. Y del Aunque osito Bimbo. lo curioso de eso es que cuando lo planeabas demasiado parecía una quesadilla. Pues es que el chiste no era planearlo demasiado, nada más Ah, pues yo me tratar de que exageraba. se marcara, Sí. de que le quede la mesa. Okay, Me okay. acuerdo que también Bimbo sacó en su tiempo los famosos platillos voladores, que eran una como sandwicherita que donde encerrabas tu pan y lo ponías en la estufa y le dabas vuelta para que le derritiera el queso y todo, ¿no? Sí, es cierto. Ah, okay. Bueno, chicos, vamos con nuestro primer corte comercial y regresamos. ¡Sale! Esto es Spotaku TV. Pues ya estamos aquí de regreso en Spotaku TV, ya capítulo 70, hablemos del coleccionismo. Y bueno, chicos, acabamos de ver los comerciales, el TikTok, el cual les quiero invitar, pues que manden ahí lo que ustedes gusten, juegos de videos, dibujos, pero para eso Red Stylo, ¿verdad? Red Stylo, vimos a Takeomi, ¿cómo lo hiciste en su formato navideño? Ándale, el formato navideño de esta temporada. Ahí para que igual los chicos que tengan afición por dibujar o que hagan alguna manualidad o algo, pues que manden su video de cómo lo están haciendo para que se den a conocer y pues para que participen también en lo que es el TikTok de JQTV. Así es. Bueno, chicos, aquí es algo de respeto, pero bueno, es que Raven Salcedo es hermano de Red Stylo y le dicen que saquen esa vieja de azul. Bueno, es cotorreo, chicos, no voy a pensar que pues ahora sí que el respeto con nosotros, los locutores, y bueno, y también con ustedes los que nos están viendo, y bueno, nada más por cosa de hermanos. Y De hecho, yo soy bueno, la mayor. ándale. Igual Kratos le mandamos un saludo porque nos comenta de que también las famosas taparroscas, las corcholatas, Ah, sí algunas es fue. cierto, había de Mirinda, de Pokémon. Y cuando yo estaba en primaria, eran las Ajá. corcholatas de Disney de la Coca-Cola. Andaban Exacto. recogiendo corcholatas en el patio. Sí, así es. De hecho, veo un coleccionador. Ajá. Sí, Sí, yo. yo iba recogiendo las corcholatas que quedaban en la cooperativa. Ándale, y por ejemplo aquí en las imágenes Red Stylo, hablando de colecciones, pues tenemos a tu amiguísimo, a tu amor, Johnny Depp, en su faceta Oh, de sí. Piratas del Caribe. Pues sí, esa es una colección que yo tengo, que no nada más viene Jack Sparrow. Tengo a Willy Wonka, los del cadáver de la novia, el del joven manos de tijeras, ahí Cabo Crane. Tengo la pistola de Jack Sparrow. Tengo los soundtracks de varias películas de Johnny Depp. Tengo películas de Johnny Depp. Tengo a Johnny Depp tatuado en la pierna. Tengo colchas, tenía yo toalla, mochila, bla, bla, bla.
Claro, sí, claro. Es mi colección. Ahí está, lo podemos ver en su faceta del... De este, del chocolate, ya me olvidó. Willy Wonka. Ándale, la fábrica. La marca, de Willy Wonka, la fábrica de chocolates. Ahí podemos verlo. Y hasta los lentes tenía yo. Vámonos. No, y así como esas colecciones que tienes tú de este personaje, igual también hay de cantantes. Hay colecciones de este, por ejemplo, de la banda esta coreana de BTS. Yo lo he visto. Hasta toallas tienen. Y wow, es una cosa increíble. Y pues, y qué padre de ser esa colección. Emily, ¿ya regresaste? ¿Vale? ¿Ya regresaste? Para que ya igual, ¿qué nos compartes de coleccionismo? Sí, bueno, aquí estoy. ¿Me escuchas? Sí, se estamos escuchando. Sí, nosotros escuchamos. Ok, bueno, por lo menos digo, pero aquí tenemos una pequeña colección que estamos iniciando entre mi pareja, mi hermano y yo, de consolas de videojuegos y pues obviamente también sus juegos respectivos. Por el momento, no se las puedo enseñar, pero tenemos una PSP, Nintendo 64, PlayStation 2, el Slim y el Fat, tenemos las dos versiones, GameCube, un Wii, Wii U, la NES Mini, Xbox One, 360, y tenemos un DSP, pero igual, ahí pues los últimos bonitos, pues me voy a tardar horas diciéndoselo, pero sí tenemos una cantidad considerable de cada uno de los juegos, sus controles, accesorios, y entre los juegos que tenemos me gustaría destacar el de Pokémon Soul Silver, porque este es muy especial para nosotros. Es de los pocos que incluyó el Pokémon. Hasta ahorita pues es un poco difícil de encontrar. Y pues, por ejemplo, con el Eevee, creo que los más característicos que tenemos son los Mario Kart, que es con los que decidimos quién va a lavar la ropa. Parte de videojuegos, yo soy una gran fanática de una banda llamada The Gazette. Tengo muchos artículos de ellos. Discos, los boletos de los conciertos que he ido y regalos que me mandaban del club de fans. De verdad, es una colección muy amplia y muy querida por mí. Fíjate, eso de hacer cantar un opening de Kurotsuji. Shiver, sí. Si me dan. Yo me quiero contar. Ah, bueno, de hecho, ahorita en la pantalla vimos tu colección, Emily, de los videojuegos. Le agradecemos ahora sí que a tu hermana, a tu pareja, pues de que se tomaron el tiempo, ¿no?, de reunirlo. Y sí, cómo no, también los videojuegos parte de la colección, ahí del hobby, pasatiempo. Y ¿cómo se llama? Y bueno, y tenemos acá igual, en las imágenes que estamos pasando también, que se hicieron muy famosos, Barret, y chicos, los famosos Funkos. Ah, sí. Recuerdo que mi primer Funko, ahí está el fondo de red. Ajá. Me regaló Pedro, mi esposo, me regaló un Jack Sparrow, de hecho, así fue mi primer Funko. Y de ahí, pues, como hilita negra, me regalaron, compraba, pedía, he comprado en preventas, he comprado raros, incluso hasta Lizer luego me hace ahí, él me aboga por mí, me manda los links. Y pues, he comprado varios. Ahorita, pues, van por salir unos que la verdad sí los quiero y espero tenerlos, porque son de series que me gustan. Hay gente que no les agrada mucho el diseño, pero sinceramente es un diseño sencillo, entre comillas económico, y es algo que puedes tener en tu escritorio sin ningún problema. Ándale. Porque muchas veces, mientras más complicada la pieza sea, a veces sin querer le puedes volar un cachito de algo. Y a estos no, estos los puedes tener incluso hasta en sus cajitas o en cajas de cristal. Y pues la verdad, pues aquí tengo unos cuantos. Sí, ahí lo vemos en pantalla. Y vemos tu fondo, como dijo Emily. Sí, igual está. Eso sí. Igual he visto que hace poco salió la colección completa de Funkos de Grey's Anatomy. Para aquellos fanáticos. A la mecha. Lo vi y salen todos los personajes. Órale, órale. Sí, de hecho, ahorita estoy esperando la versión nueva de Loki.
Estoy esperando la caja de coleccionista que salió este año, que es difícil de conseguir, pero ya sé que me la voy a comprar. Ah, y okay. Aparte también es de Loki. Y aparte van a salir los de God of Men, que ya habían salido, y los van a relanzar. Así Rafael, y va a salir este Crowley. Y esos también los quiero. Y aparte ahorita salieron el Mandalorian con el Baby Yoda, con Grogu, así chiquitito. Y viene en un en su ahora sí que su lugar ahí paraditos en sus dunas. ¡Ay! Y así aquí mi mono. Cuidado. Sí, claro. Pues, fíjate. Ahora sí que aparte de mi colección de Funkos, pues también colecciono mucho Marvel. Que tengo mi cabeza interactiva de Deadpool. Que habla y se mueve. ¿Así? Nada más que si la apago porque no se calla. Y aparte, pues me gusta mucho coleccionar cosas de Loki. Incluso he llegado a conseguir muñecos de peluche de Loki. Ajá. Que tiene hasta su ropita y todo. Sí. Me gusta mucho Iron Man. También tengo mi colección de Iron Man. Sí. Que me compró Pedro. Me lo compró en una Expo Otaku, de hecho. Sí. Uy, está padrísimo, Loki. El peluchito. Hasta Loki. Y aparte de anime, pues peluches tengo a Niampaya. Dios mío. Y aparte de mis figuras de Nendoroid, que igual colecciono Nendoroid. Sí, claro. Y pues tengo muchas cosas, así que termino hoy. Sí, ya todo lo que es parte ya de nuestra cultura pop. Sí, a mí me gusta mucho todo lo que es la cultura pop. De hecho, tengo colecciones de Monster High y tengo por ahí todavía Barbie y cosas de Disney, porque igual Disney me gusta mucho. Tengo mangas, tengo cómics, tenemos videojuegos, igual Xbox, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, Switch, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las colecciones que nosotros tenemos. Claro, claro. Sí, sí, yo también de igual manera tengo más cosillas por ahí. Pero bueno, el tiempo ahora sí que es corto y pues queremos aprovechar, ¿no? Y la gente igual que nos digas lo que le gusta, ¿no? Como hace rato comentaba con Kratos. ¿Y qué más, Luis? ¿Qué más coleccionas ahorita por el momento aparte de los tazos? Aparte de los tazos y demás, pues también figuras de Deadpool. Me enamoré de la figura que tienes de Deadpool ahí. Y yo, ¡ah! Porque pues es mi antihéroe favorito. Tengo lo que es Funkos, que lo tengo allá guardado. No puedo salir porque pues voy a dejar este espacio vacío. Tengo también llaveros de Deadpool, que está acá en mi cuarto. Tengo el cosplay que hice de Deadpool para la Antigravity y el Otaku. Al igual que tengo el cómic donde está la batalla de Superman y Batman, donde está la recopilación de todos sus encuentros. Órale, excelente. Ya, son mecha. Cuenta que dijiste Deadpool, yo tengo el carro de las chimichangas con Deadpool en Funko Pop. Me lo compró Pedro. Y ahora que lo vi, es difícil de conseguir ese Funko Pop con el camión de chimichangas. Órale. Y yo bueno, solamente tengo el que tiene las espadas en la parte de atrás. Ah, yo tengo una que mire, pero con su motoneta. Igual. Ok. Bueno, chicos, vamos con nuestro segundo corte y regresamos. Esto es Potaku TV, capítulo 70. Ah, y bueno, chicos, buenas noches. Ya regresamos aquí en Potaku TV. Y bueno, pues quiero darle varios comerciales. Primero tenemos nuestra actividad de Potaku TV para finalizar el año. Recuerden, comenten, a rato les voy a checar, les voy a dar sus números que me hacen falta del sorteo virtual. Ahora sí que like y comparte, síganos en nuestras redes sociales como es el TikTok y el YouTube sobre todo. Y bueno, pues va a haber rifas, ahí pueden ver playeras, va a haber tazas y bueno, y más sorpresillas más. Va a ser en vivo el 27 de diciembre, prácticamente sería nuestro último programa del año del famoso 2020 y ahí vamos a dar el sorteo. Entonces, síganlo, las bases, aquí están en las redes sociales de Spotaku TV, en la fanpage. Solo son 4 sencillos pasos
Y bueno, ya lo saben, dudas y preguntas, en un momento contesto en la caja de comentarios. Y bueno, ahí ya van los participantes. Nos quedamos hasta 12 participantes que ya van, es decir, 12 números que ya están en el sorteo virtual, el cual pues pueden ganar estos fabulosos premios, chicos. Y bueno, igual también apóyennos en compartir para que también se sigan haciendo más sorteos virtuales. Estos pues por ustedes y gracias a nuestros patrocinadores como Yuzuki Nanami, que de Expotaku, hermana mayor de Takiomi, de Expotaku TV, pues nos apoya mucho para dar estos regalos, hacer este esfuerzo. Y bueno, de igual manera les recuerdo lo de pues del TikTok, que pueden mandarnos a nuestras redes sociales, están aquí arriba, y a nuestro correo de expotacutv@gmail.com. Lo vuelvo a decir, expotacutv@gmail.com. Igual pueden mandarnos mensajes inbox en la fanpage por si tienen dudas. Pero bueno, como vuelvo a repetir, Red Stylo ya hizo su promoción al hacerlo en versión navideño a Takeomi. Entonces es sencillo, es fácil, pues participen. También hemos visto a Punker TV, de cual le mandamos saludos, de sus juegos, de sus videojuegos, de cuando está jugando este de World. Bueno, el videojuego se me fue, el Call of Duty, que está muy de moda ahorita. Entonces, pues bueno, así como él, y hay varios también que están cantando, también ahí pueden participar, son bienvenidos todos aquí. Y también, pues ya lo había comentado en otras otros podcasts, perdón, otros programas, nuestras playeras, hablando de coleccionismo, pues hay muchísimos diseños muy padres de ilustraciones, pues ya tenemos las playeras por varios artistas reconocidos nacional y también internacionalmente, como el señor Mago Lobo, le cual mando un saludo. Pues ahí está Red. Y bueno, y también otros dibujantes como los del estudio Ciane y también Pau Feria, que le mandamos un saludo. Y bueno, aquí lo estamos viendo en las imágenes, a Takeomi, Expotaku TV. Y bueno, para puedan adquirirlo en la página de Expotaku y de Expotaku TV, ahí están los precios. Hay playera blanca y hay playera negra. Ahí pueden ver los costos. La playera negra obviamente tiene un poquito más de elevado el costo, pero vaya, no se preocupen. Y también igual pueden mandar el WhatsApp también para dudas y aclaraciones. Ahí seguimos activos todavía, a pesar de que no hay expo, ahí estamos también en contactos, siempre respondiéndoles. Y bueno, chicos, Emily, por ahí tenemos ahí el punto de Panini, hay una promoción. Bueno, si quieren seguir aumentando su colección de mangas, aprovechen que con Panini en la Omega tienen una promoción del 3x2. Sí. Sí, exactamente, 3x2. Entonces, aprovechen, porque de verdad está buenísima la promoción, buenos precios y sobre todo los títulos que más queremos en el mercado. Excelente por el comercial. Les recuerdo, está en la famosa Plaza Olmeca, ahora sí que enfrente de donde hacemos nuestra sede de la Expotaku, en los salones Candiles 3 y 4, en la avenida Adolfo Ruiz Cortines, está esta plaza. Y bueno, ahí está la tienda, el Panini Point, en Villahermosa. Estaba en la Friki Plaza, igual con lo que me están escuchando, porque muchos decían que si seguía la Friki Plaza abierta, ya no chicos, ya no está en la Friki Plaza, Plaza Tecnología, como lo quieran conocer, en el centro. Aquí está, en esta plaza, en la Plaza Olmeca. Y bueno, y también no se pierdan nuestra entrevista que yo les hice ahí en la inauguración, estuvo muy interesante. Y bueno, chicos, Emily, ahorita que estamos hablando de mangas, ¿qué coleccionas o lees? ¿Qué más te gusta? ¿Qué te apasiona? Bueno, ¿qué me apasiona? A un tema que habíamos visto anteriormente, una de mis colecciones más queridas es tener mangas de yaoi. De hecho, mi primero fue el de Gravitation, que lo gané justamente con una expo. Y creo que ahí fue donde empezó a surgir ese cariño por los mangas. Normalmente, cuando se trata de mangas, creo que más disfrutarlos es tener la satisfacción de ver tu librero lleno, acomodadito, que todo esté en perfecto estado,
porque eso te genera una sensación tan bonita y deseas tener más. Y es ahí donde radica la esencia del coleccionista. Ah, ok, ok. Ahí Emily, se te corta un poquito, pero bueno. Ay, sí, no te preocupes. No puedo con este internet. Ah, ok, tranquila, despacio, pero bueno. Red, ¿qué lees? Red. ¿Mande qué? ¿Qué lees? Estamos en vivo. Bueno, pues igual yo soy de mangas, me gustan mucho los shojo, los shounen, y me gustan los yaoi. Aparte, pues igual colecciono libros de cuentos originales, Oscar Wilde, los hermanos Grimm, me gustan también los de, así ¿cómo es que se llama? Charles Dickens, cuentos de Navidad, sí. Pero los originales. El único que no te tal era es Oliver Twist por alguna razón. Te pasas. No, no es cierto, es Tom Sawyer. Oliver Twist sí me gusta, Tom Sawyer no lo tolero, no lo tolero. Pero Hans Christian Andersen, entonces me gusta coleccionar los libros originales de cuentos. Y incluyo igual lo que son las muñecas. Igual. Ahorita estoy coleccionando las que son como cavernícolas, se llaman Club Cape. Están muy bonitas y son muy similares en cuanto a cuerpo a las Monster High, que son bien articuladas. ¡Órale, y qué padre! Pues ahorita comprarlas ahorita es bueno porque después tienden a bajarle la calidad. Entonces, tener buenas primeras ediciones siempre es bueno. Ya. Claro. Luis. perdón, Emily. Algo que quería comentar, algo que quizás hemos perdido un poquito es que las colecciones no solo van de cosas del mundo pop. Hay colecciones que también podemos heredar de diferentes tipos. Al menos ahorita vengo acordándome una colección que tenía de niña que me dio mi abuelito, que eran de monedas antiguas. Hay que recordar que podemos coleccionar cualquier cosa, mientras sea acumulable, no importa su valor, mientras lo estemos acumulando y tengamos en buen estado, creo que una colección vale la pena mientras sea con ese amor. Eso sí. Por ejemplo, en mi caso, lo que tengo y atesoro bastante son todos los gafet, tarjetas que nos han dado en las convenciones. Por ejemplo, tengo en mi cajón repleto de todos los gafet, de todos los eventos que se han hecho a lo largo de estos 12 años. Ajá. Por lo general siempre se hace aquí en Tabasco como 3 o 4 o 5 eventos, ahí tengo todos los cafés y quienes estuvieron participando. Sí, al igual que las firmas de los actores doblajes que estuvieron llegando, ahí lo tengo guardado. Wow, también, fíjate, es parte del coleccionismo. Igual la filetería, eso es coleccionismo, igual los que coleccionan sellos postales, los que coleccionan monedas, billetes de otros países, billetes de... Sí. Cuando estuvo la colección de los estados, por ejemplo, las monedas de 10 pesos, sí, yo igual conocí un compañero del trabajo que las coleccionaba y hasta te pagaba más del valor que estaba. Me tocó, y uno le dice, no, se lo vendí en 50 pesos, ándale, y valía 10, 20 pesos normalmente. Y sí la iba coleccionando, fíjate. De hecho, ahorita con los nuevos billetes que salían, la primera serie se están vendiendo mucho más caro de su valor. Eso es producto coleccionable. Están menos. Más de 1,000 pesos. ¿Sí? ¿Yo vi 6,000? No, yo vi más de 1,000 pesos un billete, creo que de los de 100. Ah, sí. Fue polémico eso. Sí, los de son los menos. Creo que los otros, los de Benito Juárez, sí están más caros. Igual hay monedas que tienen errores de impresión, de acuñamiento. Esos igual tienen bastante valor. Ahora el perfil. No sé en qué país, no me acuerdo. Hubo un país donde hubo una empresa que imprimió a Pikachu en su moneda. Hubo una serie que estuvo mal, pero que esas monedas se valen muchísimo. ¿Cuál dónde fue? Órale. En Islandia. Ah, órale, fíjate. Sí. Oye, qué cosas. Igual es lo que coleccionaba yo mucho y todavía tengo por ahí. Son las tarjetas de. ¿Cuál fue la que te dije? Las que hicieron el juego de TCG, pero de aquí, de América Latina. Mitos y leyendas. Ah, ok, claro que sí. Sí, claro que sí. Y los de Yu-Gi-Oh, esos.
¿Quién lo tuvo? Yo lo tuve. Entonces. Tengo como tres magos oscuros y cuántos dragones de ojos azules. Sí, igual tengo mis tarjetas, igual mis tarjetas de Magic, y bueno, y también igual, que se hizo parte de la colección, me gustaba muchísimo, lástima que ya no salió, pero bueno, por la evolución de la tecnología, las revistas informativas de Conexión Manga, antes de ello estuvo Domo. Yo todavía tengo. Yo también las tengo. Antes estaba, que creo que lo inició todo por ahí, Animanga lo inició todo, creo, me parece, por ahí, porque sí le llegué a coleccionar, era blanco y negro, una revista en blanco y negro, y bueno, y fue evolucionando, pues después llegaron, digo, nuevas revistas, como la de Domo, Plan B también, igual por ahí la tengo en mi otra casa, pero sin duda alguna la que llegó a consolidarse muchísimo fue Conexión Manga, por la editorial Vanguardia Editores, y pues sí las coleccionaba, o sea, tengo desde el 1... Ya estar, yo creo que se está muy feo, me imagino, por la humedad aquí en nuestro estado de Birma, Tabasco. Pero sí, coleccioné un montón y me trae muchísimos recuerdos, como los que estamos comentando ahorita, porque traía la información de la televisión que estaba todavía en su apogeo, sobre todo por las series animadas que nos gustaban muchísimo. Hasta venían los horarios de todas esas series animadas que nos gustaban mucho. Y también igual, abro brecha en esa colección, porque también hay series animadas que están saliendo de colección. Por ahí he visto en ciertas tiendas como Mazinger Z, que está reeditada en DVD. En su momento, Los Caballeros del Zodíaco estuvo también, que eran unas latitas que eran simulando la caja de las armaduras. Ándale, exactamente, de los personajes. Y bueno, y también igual por ahí vi Candy. Tengo por ahí creo que dos sets que logré comprar. Me encanta la caja porque es como de madera, bueno, obviamente de madera comprimida, pero le da una calidad bonita, hermosa y única prácticamente, y atractivo, ¿no? Para nosotros los coleccionistas, y te hace pues adquirir los siguientes volúmenes. Y hay otras series más que han llegado, como el de Iron Man 28, igual me tocó verlo por ahí en colección. Y bueno, y ya que estamos hablando de coleccionismos, igual quiero invitar a los que nos están escuchando, y pues igual de las fotos, por ahí tenemos una dinámica red, te estoy esperando. Bueno, una dinámica para compartir sus fotos, sus colecciones, fan de Spotaku, y pero se van a estar poniendo en las redes, sería interesante ver su colección, no importa que sea retro, que sea pues... lo nuevo, no importa que sea muy chiquito, no importa, no discriminamos a nadie, lo importante aquí es la colección, la unión, y pues que esto todo nos gusta, y para todos. Que lo envíen al grupo. Para que lo envíen al grupo en Spotaku. Entonces, grupo. Por eso, sale. Bueno, okay. Sí, de hecho, también de eso de los box sets que tú dices, de DVD me acuerdo que salían los de Sailor Moon que hablaban. Ah, sí, que cierto. De metal y hablaba el tal bot. Sí. Ese también me acuerdo. ¿Sabes cuál es mi colección frustrada? La de los motorratones de Marte. Bueno, eso está muy padre, está interesante esa pregunta, ya te adelantaste. Vamos al siguiente comercial y vamos con ello. De hecho, también tengo otra pregunta. Sale, esto es Spotaku TV. Estamos de regreso aquí, Spotaku TV, capítulo 70, hablemos de coleccionismo. Y bueno, y quiero mandarle un saludo a Moy. Muchísimas gracias, Moy, por tus saludos. Nos manda a todos, a cada uno de nosotros. Le mando un saludo a Emily, le mando un saludo a Luis, le mando un saludo a Red Stylo. Muchísimas Hola. Gracias por vernos. Y bueno, y disculpa, luego me mandas inbox, pero no te contesto. A veces estoy ocupado y no lo veo, pero bueno. Cualquier cosa me avisa, aviéntamelo rápido, no puedo estar yo luego también esperando. Ahí, tú aviéntame la pregunta. Y bueno, igual aquí nos dice Kratos, sí, es algo interesante, dice que el coleccionismo luego hay devaluación y luego no todo es costoso. Sí es cierto, de hecho a veces el valor en el caso de los cómics, a veces mucho es por su portada, por si está firmada, si está la colección completa. Eso es lo que realmente viene a hacerle un poquito su darle un poco el valor, y también la cómo está igual el estado físico del producto. Hay muchos factores, pues, como dices tú, y a veces por un rayón, a veces por un maltrato X, sí, tienes razón, baja muchísimo,
ya hasta mucho más del precio que te salió en aquel momento. Y bueno, pero bueno, pero por ejemplo, las figuras, que hay figuras, ¿verdad, Red? Que luego están limitadas a cierto número. Ah, esas son buenísimas. Sí, sobre todo las de las convenciones, las de de allá de Estados Unidos, las Comic Con, hay gente que los aparta con tiempo y hace la fila. Yo me acuerdo que hubo una temporada en que salió una Pinkie Pie vestida de pollo. Yo quería la Pinkie Pie, pero una estaba carísima, dos se me acabó en menos de 10 minutos. Se volaron las piezas y no se hicieron muchas piezas de esa Pinkie Pie. Después salió otra Pinkie Pie vestida de jugador de béisbol. Lo mismo pasó con esa Pinkie Pie. Porque la Pinkie Pie, en cuanto a Pony, es la que más se cotiza. Fíjate. Bueno, y vamos a hablar pues, ¿cómo es? Colecciones frustradas, ¿cómo es? Emily, ¿estás ahí? Creo que ya se nos fue. Ya se nos fue. Aquí sigo, es que se traba muchísimo. Ah, bueno, entonces, comentaba antes de irnos al Tenía un aire. comentario. Ajá. Okay. No sé, algo que me tocó. Hace unos días estaba ayudando a un amigo que está coleccionando Megazord de Power Rangers. En una subasta en Japón, hay páginas en Japón donde se hacen subastas y de verdad los precios llegan a un nivel increíble. Pero la verdad, cuando ya, afortunadamente, mi amigo lo ganó, fue el Megazord de Fuerza Salvaje. Estaba padrísimo, la verdad es que la calidad con la que lo tenían guardado era impresionante. Y de verdad me encantaría pedir una foto de sus colecciones porque es una obra maestra. No, pues sí, ¿te imaginas? Bueno, estábamos hablando con, ¿cómo se llama? Las colecciones frustradas. ¿O qué te hubiera gustado tener? Las Barbies. Yo moría porque no. Todas las Barbies. ¿En serio? Son un Ok. montón, oye. Sí. No, Sí. y sí, tuve muchas. Barbie, la de los cisnes, Rapunzel, cocinera, doctora veterinaria, embarazada, todas, pero no se pudo. De hecho, esa Ya, pero ya embarazada no me está hicieron. valuada. La embarazada está valuada. Porque como no tenía anillo de compromiso, la retiraron del mercado. No sabías. No, no, Red. Mi mamá me hacía regalarlos. Adiós, Barbie. deprimí unas muertes. Sí, pues Ya la retiraron del mercado porque como creciste, no dice. contenía su anillo de compromiso, la mandaron a quitar del mercado. Órale. Que de hecho dicen que era traumática para los niños, pero pues yo no estaba traumada, al contrario, me encantaba. Y porque era muy joven, sí es cierto. Era muy joven, eso Sí, sí. claro. Eso sí. Bueno, Y sí. bueno, y Red, ¿y cuál es tu colección frustrada? Uy, un montón, pero pues la que más me frustra es la de los motorratones de Marte. Siempre quise uno y nunca tuve ninguno. De Sailor Moon, pues sí, quise alguno, pero ya ahorita ya que estoy grande y pues ya me compré algunas cosillas de Sailor Moon y más que los están volviendo a sacar. Ándale. Igual lo que quería yo mucho, igual creo que fue uno de los del nene consentido de dinosaurios. Ah, ya, ¡Ah! ajá. Había uno que era grande y hablaba y lo volví a encontrar ahora y en buen estado en 2,000 pesos. Mira, me costillaban Mech. las manos, pero no me lo compré. Él no ama. Okay, ¿y Luis? Eso sí. En mi caso, yo soy más, bueno, a mí me hubiese gustado bastante colecciones que siempre salen, bueno, que salían en su entonces, en productos de refrescos y cosas así. Estoy hablando de los Yelocos, ¿quién se acuerda de eso? Sí. Yo siempre me quedé con Yelocos. eso, antes tenía como dos, tres, pero pues por X o Y razón se me perdían y pues nunca lograba juntar una colección grande de Yelocos. Eso es todo. Ok. Esos Bueno. yelocos en el suelo eran peligrosos. Sí, ya Apestaban. me termina. Bueno. Igual que los Lego. Ok, chicos. Pues bueno, aquí le mando igual a Kratos Parta, está muy activo, muchísimas gracias. Nos dice que los Legos son igual, son un montón y que pues es difícil coleccionarlo.
Bueno, chicos. Y bueno, pues no se pierdan. No, fíjate que, ¿no? Bueno, yo tenía, perdón que interrumpa, yo tenía, y se me destruyó, se me perdieron las piezas, tenía, ¿se acuerdan de el clon de Star Wars Episodio 2? El clon que están basados todos los clones, normal. Boba Fett, creo que se llama, no recuerdo bien el nombre. ¿Boba Fett? Jango, o Jango Fett. Jango Fett. Tenía la nave, pero en Lego. Ajá. Y se me perdió. Ay, no manches. Tenía en ese entonces 14 años. Uh-huh. Ok, bueno, pues. Bueno, chicos, y ya para despedirnos, ¿qué gustan agregar, Emily? Pues nunca pierdan esa ilusión de niños. Si tenemos lo que queríamos coleccionar, ahora sí ya tenemos la posibilidad, hay que seguir intentando. La coleccionar genera muchas. Nada más. No caer en lo de ser acumuladores, porque sí hay gente así. Ah, okay. ¿Y Red? Bueno, pues como dice Emily, nunca pierdas la ilusión de tener los juguetes o las figuras que siempre quisiste. Cuando creces, pues ya tienes la materia para comprarte. La pasta. Y ya cuando seas viejita, ya en lugar de tener figuras de cerámica, vas a tener muñecas monas chinas y todo eso. Oye, sí es cierto. Qué buena onda, Red. No lo había visto yo así de esa manera. Sí, buen punto. Sí, okay. Y pues la verdad, los juguetes son algo muy bonito, colorido y que pues dan vida en cualquier lugar. Claro. La verdad que sí. Ahora qué. Luis, por último, para despedirnos. Eso sí. Y bueno, yo solamente voy a decir dos cosas. Una, tengan un buen lugar de donde guardar sus cosas coleccionables, porque luego, por X o Y razón, ya sea inundaciones o cualquier tragedia, puede afectar tu colección. Así que mucho cuidado con eso. A mí ya me pasó. Okay. Y otra cosa, en 2 días es el cumpleaños de mi madre y quiero aprovechar este mini espacio para felicitarla. Uy, qué padre, padrísimo. Felicidades, eso. No te conozco, pero mamita de Luis Arias, ay, qué padre. Queremos. Ándale, que vamos a, que vas a tirar. Ahí en la calle, vamos a cerrar la calle. De mi color. Por favor. Le haces un hueco al cubrebocas con el pastel. Ándale. Bueno. Órale, pues, chicos, les recuerdo, el próximo domingo, ya, especial de fin de año, vamos a estar todo, pues, ahora sí que el grupo de Spotacus TV, igual con los que nos han apoyado sus colaboradores, y bueno, pues, también igual vamos a tener ahí la rifa de Spotacus de las playeras de los números que estamos haciendo el sorteo virtual, así que no se lo pierda, todo va a ser en vivo, y... Por eso va a ser el especial de fin de año. Me hice producción de nueva cuenta. Le digo, ya lo había yo dicho, pero bueno. Se repite. Así que ahí se van a... Ahí vamos a hacer toda esa, la dinámica. Y pues, y dar los buenos deseos, ¿no? El finalizar el 2020 y dar el inicio al 2021. Y bueno, ya nos despedimos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias por su colaboración. Emily, Red, Luis, Darío... Saludos donde quieras que entre, que estés, termina con tu cambio de departamento. Los tamales. Sí. Bueno, chicos, cuídense, cuídense. Ándale. Entonces, síganos en nuestras redes y estamos ahora sí que ahí en contacto. Bueno, esto fue Spotaku TV, capítulo 70. Hablemos de coleccionismo. Bye.